Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar este tipo de detalle que puedes usar para decorar alguna caja, para algún regalo que tengas para este día, o también pueden servirte, es una opción, para que lo dejes para el Día del Padre, el Día de la Madre, para Navidad también se pueden usar los colores que vamos a utilizar. En esta ocasión van a ser color rojo y blanco, que amerita la ocasión por ser el día de San Valentín, pero puedes utilizarlo para otras fechas. Voy a comenzar mostrándote el tipo de material que voy a necesitar. Este es crochet estambre para bebé con un ganchillo en número 0. Estas piezas fueron tejidas dobles con el estambre doble. Ahorita te voy a mostrar cómo hacerlo de manera sencilla, pero puedes utilizar tu estambre doble para obtener un mayor volumen. Comienzo de la siguiente manera. Aquí llevo una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas y en la cadena número 5 de adelante hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, ahí voy a meter con un doble lazada y voy a realizar un punto, siguiente espacio, doble lazada, dos puntos, siguiente espacio, doble lazada, tres puntos, lazada, siguiente espacio, vamos a hacer tres puntos en dos tiempos de dos en dos, siguiente de dos en dos y por último de dos en dos, siguiente vamos a realizar tres puntos en una sola sacada, uno, siguiente, dos, siguiente, tres y por último tres puntos bajos, uno, dos, tres y aquí quedaría nuestro primer cordón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Voy a poner el dedo aquí para que identificar que este es la cadena que se va a trabajar. 1, 2, 3, 4. Realizo doble lazada y comienzo a trabajar de 2 en 2. A ver, vuelvo a repetir este punto. 1, 2, 3, 4 y en la cadena número 5 trabajo un punto de 2 en 2. Doble lazada, siguiente punto, de 2 en 2, vamos a ir sacando y por último, un punto más y aquí tenemos el que se forma con las cadenas, 3 puntos con 2 lazadas y ahora vamos con un punto con una sola lazada, de 2 en 2, vamos a ir sacando 1, 2, si se fijan estamos repitiendo lo mismo que en el cordón anterior, 3. 3 puntos en una sola sacada, 1, 2, 3. Y por último 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Y aquí tenemos los cordones de nuestro moño. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Esta será nuestro primer motivo o arco que tengamos para el moño. Voy a continuar. La siguiente parte, 26 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. En total tienen que ser 52 cadenas. Realizo una cadena, un punto bajo en la siguiente cadena. Van a ser tres puntos bajos, 2, 3. Lazada, realizo tres puntos en una sola sacada. 1, siguiente espacio. 2, vamos a trabajar un punto por cada espacio. 3. Siguiente, van a ser de 2 en 2, es decir, saco 2 y 2. Siguiente. Van a ser tres iguales, 2 y 2. Y por último, 2 y 2. Siguiente, con doble lazada van a ser 8. De 2 en 2 vamos a ir sacando 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a realizar tres puntos de 2 en 2, 1. Siguiente, van a ser 3, 2, 3. Tres puntos en una sola sacada. 1, 2, 3. Seis puntos bajos. 1, 2, 3. Y aquí termino con la primera parte de mi moño. Tres más. Uno. Dos. Tres. Así completamos los seis puntos. Tres puntos en una sola sacada. Uno. Dos. Tres. Tres puntos de 2 en 2. 1. 2. 3. Tres puntos. Van a ser 8, perdón, 8 puntos dobles. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a realizar tres puntos de 2 en 2. 1, 2,
3 y vamos a hacer 3 puntos en una sola sacada. 1, 2, 3 y por último 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Voy a tomar, así nos va a quedar. Voy a tomar el punto donde comencé, aquí tengo, y voy a unirlo a este primer espacio o el primer punto bajo. Aquí lo uno, a ver, deja, tomo así, de esta manera, para unir con un punto deslizado. Y aquí estaría terminando con la parte del moño. Si quieres hacer el moño y aparte el corazón, lo puedes hacer. Solamente cerrarías tu moño, incluso puedes dejar el moño. Aquí vamos a acomodarlo. Y puedes hacer de esta manera 1, 2, 3, unes todos los puntos y cortas esta parte, pierdes este punto que tenemos por aquí y así quedaría solo tu moño. Sería una manera diferente, solamente tu moño. Y si lo quieres con todo y el moño, puedes cambiarle también el tono o puedes hacerlo de la siguiente manera. Hasta aquí uní con un punto deslizado. Se cerró en un círculo y voy a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en esta primer cadena que hice, aquí voy a tomar una lazada y voy a jalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a ir cerrando. De esta manera, de 2, aquí tengo la lazada y el punto. 1, lazada y punto. 2, lazada y punto. 3, 4, 5, 6, 7, saco y meto por la parte de atrás en estos dos puntos. A ver, voy a darle la vuelta. Y voy a repetir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Y vuelvo a repetir. Voy a ir sacando de dos en dos. Y aquí ya tendríamos este corazón. Voy a realizar una cadena y en cada bordo, en cada nudito que ha quedado aquí al borde,
voy a realizar un punto deslizado, 1, uno por cada espacio. Y en esta parte realizo dos cadenas. Paso el estambre por abajo y en el centro voy a unir con un punto deslizado. 1, 2 cadenas, paso al siguiente nudito y vuelvo a realizar punto deslizado. Y uno a la primer cadena y aquí se estaría formando este corazón. Para este punto, si hubieses realizado tu motivo o tu moño por separado, habría alguna diferencia. Ahorita te voy a mostrar. Aquí corto y por la parte de atrás voy a hacer la unión y a perder los puntos. Parte de atrás. Y lo que se va a tratar de hacer es acomodar este corazón que ensamble perfectamente en la parte de atrás. Este también lo puedes perder. Hay que tenerle paciencia a la hora de perder estos para que queden bonitos y no se noten. Y ahora sí, vamos a tratar de que ensamble nuestro motivo. Aquí ya tengo este motivo y lo vas a dejar en este punto y ya por la parte de atrás solamente recorremos al centro, que nos quede en el centro. Aquí tenemos el círculo y con este mismo vamos a dar pie a la unión. Cosa muy importante, hay que unir estos tres puntos. 1, 2, 3. De esta manera. Tu tejido con las tiritas y tu corazón. Y una vez que tengamos ya estas tres piezas, voy a pasar la aguja por el centro para hacer la unión.
pasamos hasta adelante. Y ahora sí, solo perdemos por la parte de atrás los puntos. Puedes almidonar este detalle para que quede firme. Y de esta manera nos estaría quedando ya nuestro moño. Ya solamente lo jalas un poquito hacia arriba y queda acomodado. Y como te comentaba, puedes utilizar un aerosol en este. Pasó lo mismo. Solo termino y al unirlo, aquí ya cerré y se hace lo mismo, solamente tomo 1, 2, si quieres solamente el moño, 3, unes y pierdes. Ya es cuestión de acomodar esta parte y así estaría quedándote. De esta manera tu moño. Para el corazón, si lo quieres realizar aparte, bueno, pues vamos realizando un corazón. Tomo, aquí tengo la primer cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lazada y en la primer cadena comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a cerrar de 2 en 2, 1, 2, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Paso el ganchillo por la parte de atrás y repito. Cierro primero lazada. Y aquí en el mismo espacio donde tomamos los puntos por la parte de atrás, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vuelvo a cerrar de 2. Y ahora sí, cadena y vas a realizar un punto deslizado alrededor. 1 en cada espacio. Una vez que ya tengas esta parte, voy a realizar dos cadenas, meto al centro del corazón y voy a unir con un punto deslizado. 1, 2 cadenas, paso al nudo que tengo en la siguiente parte de mi corazón y voy a ir trabajando con punto deslizado hasta llegar a la parte de abajo, donde es el cierre, y si te fijas es lo mismo que se trabajó en el moño.
Aquí ya cierro y de esta manera ya obtengo el moño, perdón, el corazón. Ando muy distraída con estos corazones y ya este estambre se pierde por la parte de atrás, tanto el del inicio como el del final. Vamos a perderlos. Y este estambre te puede servir para unirlo al moño si tú lo prefieres. Ya con la aguja, bueno, pues ya nada más lo unes. Así lo voy a dejar yo nada más provisional para mostrarte cómo luciría tu moño. De esta manera sería diferente. La combinación resalta más con el rojo y el blanco, pero tú decides cuál de los tres prefieres hacer. Bueno, yo con esto me despido. Aquí en el video anterior te dejo estos dos detalles que puedes usar para tu negocio. Los haces en 5 minutos aproximadamente. Es muy rápido de hacer, solamente se le agrega este detalle que no es necesario agregarlo o atarlo con el inicio del corazón. Aquí en ese video te explico, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción donde explico cómo hacer este sin pegarlo, el arquito para ya nada más ponerlos en alguna computadora, en tu carro, en tu negocio o en tu habitación, en la escuela, para lo que tú prefieras. Y lo más importante, no te tardas más de 10 minutos en este motivo, aun cuando seas principiante. Bueno, yo me despido esperando te haya gustado. Si te gustó, comparte en redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal, es muy importante que lo hagas para recibir más notificaciones de futuros tutoriales que tenga para compartir contigo. Y por último, regálame una manita arriba. Nos vemos, hasta la próxima.